Estas son las ofrendas, amigos, que usualmente la gente comparte cuando tiene un angelito aquí. Comparte las ofrendas y el intercambio es, usted, si le dan una ofrenda, tiene que dar un rezo al angelito. Este es el día primero, ¿verdad? Uh-huh. El día primero es toda la tradición. Primero se atienden a los angelitos. Los angelitos llegan a visitarnos el día primero hasta las 12 del día primero. A las 12 ya se van. Y ya las ánimas de los adultos ya llegan entrando el día 2, ¿verdad? El día 2, o a las 12 de la noche, pues. O a las meras 12 de la noche. Por eso ya está uno aquí a las 12. Sí. Y sí. A los que quieran amanecer, sí. Se las amanecen y los que no. Entonces, por eso mucha gente viene tempranito. En la mañana. En la mañana. Ofrecerles todas sus ofrendas. Sí, las ofrendas, y ahorita pues ya recogí. Pues muchas gracias, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Sí, gracias, sí, con bien, permiso, sí, gracias. ¿Tiene a un angelito aquí? Son mis hermanos, mamá no pudo venir y por eso venimos. ¿Que nos dejaron angelitos ellos? Bebés, sí, recién nacidos. Uno ya era como de 8 meses, se murió de sarampión. Sí, y los otros recién nacidos, apenas 1 o 2 días. ¿Cuántos años de edad tendrían ahorita? Grande, que está de aquel lado, se llama Gerardo, a lo mejor como unos 32. Sí. ¿Y toda una tradición? Sí. Sí. Entonces, ¿tiene a 2 hermanos aquí? 4. ¿Cuatro? Dos hermanos y dos hermanos de uno. ¿Pero angelitos también? Sí, bebés chiquitos. Era más difícil la vida antes, ¿verdad? Sí. Con las enfermedades, todo eso. Casi no habían doctores, nomás estaba una. Se llamaba José Luis, está por ahí enterrado, pero como no tuvo parientes, pues ya nadie no era con el que iban, doctor José Luis. Qué bonito, oiga, mire, digo, en lo que cabe, pues, las tradiciones, el recordarles, ¿verdad? Sí. El que nos visiten, estar conectados espiritualmente con ellos. Sí, por eso aquí estamos. Y sí. Ya le rezamos hace rato un padre nuestro. Nuestro, sí. Sí. Mire. Ave María, ya. Ah, mire. No, sí, 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 gracias. Y esta es la tradición, ofrecerles un rezo cuando te dan una ofrenda, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias, oiga. Gracias. Sí, sí, gracias. A mi tío. A su tío. Mi tío Francisco, mire, Reyes. Mire, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Y la tradición es esta. Te dan una ofrendita y hay que darle un compartiendo lo que está comiendo ahorita mi tío para que ustedes le hagan una oración para su descanso. Mire, sí, con gusto. Gracias. Toda una tradición, año tras año, venir a visitar. Y así las nuevas generaciones van aprendiendo que... Sí, sí, vamos. Sí, enseñándoles. Sí. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está? Aquí mire, ya
Sí, ¿se desveló? Sí. ¿Sí? Mire, aquí, ¿a quién tiene aquí? Este es mi muchacho, es mi hijo. ¿Su hijo, oiga, bien jovencito? Sí, bien jovencito. Sí. Mire. Mi esposo, el que está allá también. Mis papás. También está aquí. ¿Cuánto hace que se nos fue su hijo? Ya, ahora va a acabar este mes, el año. El año apenas, bien joven, ¿verdad? Bien jovencito. 21. Sí. En la flor de su vida, ¿verdad? Sí. Más que recordarles y visitarles y que nos visiten, ¿verdad? Sí. Sí. Nuestras costumbres, pues, de visitarlos, de esperarlos el día de hoy. Sí. Espero del 31. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Gracias. Sí, gracias. Sí, y que se fortalezca, ¿eh? Sí, gracias. Que se fortalezca. Sí. Cuando le ofrecen una ofrenda a uno, hay que darle una oración al, ¿verdad? Al ser querido que está aquí, ¿verdad? Sí, pues, sí. Sí. Están, pues, vienen a ofrendarle a los pequeños. A los pequeños. Desde recién nacidos hasta jóvenes antes de casarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el Día de los Angelitos hoy? Sí, mañana sí. Hay más. Bueno, el rato en la noche. En la noche es para los adultos. Ándale, para sí. Los adultos. ¿Aquí tiene usted algún angelito? Uh-huh. Sí. Sí. ¿Quién es su hijo? Falleció un bebé. Uh-huh. Mire, uh-huh. ¿Ya hace tiempo? Ya, son ya. Como 11 años. Sí. Pero recordarlos y que uno está presente cada año, eso es lo importante. Y que vienen a visitarlo a uno. Ándale. Que esa es la bonita tradición de que no se olvida uno de sus seres queridos. No, no, ¿verdad? No, no, pues nunca se olvida. Pues aquí, seguir viniendo cada año por lo cada menos. Año. Y con su ofrenda. Ahí. Pues sí, una pequeña ofrenda, una ofrenda. Porque como era un bebé chiquito. Entiendo. Pues siquiera poquito nada más. Sí, uh-huh. Sí, sí. ¿Alcanzó un nombre o le tuvieron que poner nombre? Le pusimos nombre, pero ya había fallecido. Ajá. Entiendo, entiendo. Sí. Fallecido, pero sí alcanzó recibir la bendición. La bendición. Uh-huh. Justo una frutita, mira. Esta es una ofrenda, ¿verdad? Ay, usted sáquele lo que guste. Y una ofrenda. Con esta, mire, y una ofrenda, buenos días. Es un rezo que se le dedica al angelito, ¿verdad? Sí. Yo se lo dedico. Ah, sí, gracias. Sí, usted. Sí, gracias. Sí, gracias. Año tras año vienen a honrarlo. Tenía 14. ¿Toda la noche? ¿Hay actividad? Sí, se desvela uno. Bueno. Mira, ya les pregunto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué ser querido tienen aquí? A mi esposo. ¿A su esposo? No, sí, mi esposo. ¿Y ya le está alistando para la noche? Noche ya. Mire. Sí, para la noche ya, por eso vino a arrancar una limpieza y como una no alcanza, yo estoy sola. Pues, ah, mire. No alcanzo de venir a limpiar. Mire. Venimos a limpiar un ratito. Buenos días. Buenos días. ¿Tienen un angelito ustedes aquí? Sí, 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 suyos. Un hermanito. Un hermanito. Ajá. ¿Cuántos años de edad tendría ya? Mire, 41. Toda una tradición, año tras año, sí, sí. Su visita, ya que ellos nos visitan también. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Bien. ¿Tiene aquí un angelito? Sí. ¿A quién tiene aquí, oiga? A mi hijo. ¿A su hijo? Sí. ¿Cuántos años de edad tendría ya hoy día? De edad ya tuviera como unos 30. Toda una tradición, vienen a visitarnos ahora a ellos. Sí, sí, toda una tradición, sí. Esto ya de sí. Mucho tiempo. Esto ya lo dejaron los abuelos y nosotros también hay que seguir lo que nos dejaron los abuelos. Los angelitos nos visitan hoy en el día. Sí, hoy en el día. En el día. ¿Y los adultos? Y los adultos ya al rato en la noche, de las 12 de la noche en adelante hasta mañana ya. Durante toda la noche. Toda ya. La noche. Tengo entendido que las ánimas de los angelitos
nos se van a eso de las después de las 12 del día? Sí, bueno, según aquí la tradición y la creencia de nosotros, vienen y están aquí con nosotros un mediodía hasta mediodía. Pero de todas maneras no se van porque luego en la casa están, luego llegan en la casa. Ah, también. En la casa, porque también en las casas también los ponemos igual, así como. Su altar, su ofrenda. Su ofrenda. Lo mismo que le gustaba a él, allá en la casa, también se le pone. Y ellos no se van hasta, pues ya dentro de hoy en ocho, otra vez, volvemos a venir otra vez. Y ya como por decir esto, para que ellos ya se lo lleven. Ya para que se lo lleven y ya para que les alcance al camino. Uno quisiera verlos así en persona, pero pues ya con lo que venimos aquí y ya con lo que dicen, pues ya los vimos, ya nos vieron ellos también, ya. ¿Se siente contento uno? Ya se siente, ese gusto de venir a verlos a los angelitos. Pues mire, muchas gracias, sí, don. Gracias, sí, ¿eh? Sí, sí, ándele, bien. Gracias. Sí, mire, sí. Llévase algo para... Es una ofrenda, mire, mire, y la tradición es ofrecerle un rezo, ¿verdad? Sí. Le vamos a ofrecer un rezo por la ofrenda, ¿verdad? Este es el panteón de Cucuchucho. Impresionante toda la devoción, todo el respeto que le tienen los seres queridos. En este noviembre 2, Día de las Ánimas, impresionante. Buenas tardes. ¿Qué ser querido tiene aquí? A un hermano, mire. ¿Cuántos años tendría hoy de edad? Como unos 27 a 26. ¿Murió pequeño? Sí, tenía 40 días de nacido. Ah, es un angelito entonces. Sí. Un angelito. Sí, está chiquito, muy chiquitito. Y toda una tradición el estar aquí con ellos. Sí. ¿Verdad? Sí, así desde pequeño mi mamá nos enseñó a venirles a acomodar la tumba. Nosotros venimos el día 31. Uh-huh. Para amanecer el día primero ya esté acomodadito, porque llegan, se supone que ese día llegan los ángeles. Y ya le venimos a acomodar las plantas. Sí. Y ya sus veladoras y sí, algunos dulcecitos o algo que. Mire. Sí. ¿Alcanzó nombre o le pusieron nombre? Se llamaba Eder. Eder. Sí, así de. Mira, qué bonito, qué sí, bonito. Muchas gracias, sí, muy amable. ¿Verdad? Gracias, sí, con permiso. Sí, propio. Gracias, sí. Es impresionante el amor, el respeto a los seres que ya se fueron. Y le tocó aquí, en este panteón, ya allá ya no reciben. ¿Y usted es el papá? No. Ah, sí. Y pues ahora es un punto de reencuentro donde las ánimas de los angelitos vienen a visitarnos, ¿verdad? Sí, para esperarlos. Para esperarlos. ¿Alcanzó bendición? ¿Alcanzó nombre? Pues no, apenas lo íbamos a registrar y falleció a los días. Uh-huh. Sí, también lo íbamos a bautizar, pero pues no alcanzamos. No alcanzaron. Pues más que, claro, es un dolor, pero es un contento en el corazón en reencontrarse con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué ser querido tienen aquí? A mis suegros, y mis abuelos, y mi cuñado. ¿Y su cuñado? Sí. Mire...
y toda una tradición venir a hacerles compañía. Desde cada año. Cada año. Mientras de que uno pueda, oiga. Sí, sí, ¿verdad? Ahí viene uno cada sí. año. Sí, él es mi cuñado. Su cuñado. Sí. Mire. Mi abuela. Y luego otra, un abuelo, mi suegra sí. y mi suegro. Mire. Sí, esta es una tradición. Una para tradición mí, para ustedes. Ya nos nace. Sí, 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 sí. Venir aquí a, es como un deber, como una obligación. Una obligación. Estar presente este día. Este día. Bueno, la noche de difuntos. De difuntos. Llamamos, de ánimas. Decimos, es una vez al año. Ahorita ya nomás sí. venimos a recoger lo poquito que quedó. Aquí la abuelita ya hace años que murió, ¿verdad? Ya hace mucho. Como 40. Sí, como 40 años. Sí. Este, y también sí. este muchacho como... Ah, mire, 84, sí. Y aquí también va por secciones, por familias, pedacitos de familias, bueno, o cuando hay modo. Ajá. Por ejemplo, aquí nosotros, pues él empezó, luego siguieron sí. mis abuelos, sí. y luego mi mamá y mi papá. Entonces, pues en ese tiempo todavía había espacio. Entiendo. Entiendo. Pero ya ahorita pues ya se está llenando, entonces sí. por ejemplo cuando a nosotros nos toque caminar, que, pues ya será por otro lado, que ya no vamos a alcanzar, a caber, mire. Y hay familias que sí. ocasionalmente vienen, sí. traen flores, prenden sí. una vela, sí. rezan, sí. ocasionalmente. Y ahí vemos que nada más venimos, sí. estamos aquí un rato. Sí. Me refiero en otros días. En otros días, no en esos. Este tiempo. Pues muchas gracias. Gracias por la explicación. Gracias, que tengan buen día. Mira qué bonito. ¿Qué seres queridos tienes aquí? A mis abuelitos y un tío. Y un tío. ¿Les tocó casi juntos? Sí. Sí. Sí, a mis abuelitos por parte de mi mamá. Y allá donde estaba, allá es de mi papá. ¿De tu papá? ¿Ya no alcanzó por aquí cerca? No, él me compró allá. Allá. Toda una tradición, ¿verdad? Sí. ¿Y todavía siguen aquí en vela, todavía sí. hoy? Y una vez, amigos, nótese que aquí las lápidas, capillas, son mínimas. Muy pocas, muy contadas. Una lápida es fija, no se puede remover para poder enterrar a otro ser querido juntos con el que ya está allí.